En el inicio de la Cuaresma 2018, con el miércoles de ceniza, el obispo de Saltillo, Fray Raúl Vera López, llamó a la Grey Católica saltillense a la conversión, y una señal de ello, dijo, es la limosna y la oración. La Cuaresma es una oportunidad para recuperar un sentido de la vida humana y un sentido de la organización histórica y social y política y económica de todo el ambiente en el que nosotros vivimos. En esta época es una oportunidad de reflexionar delante de Dios, por eso Jesucristo dijo, bueno, el que ora para que lo vean, que da limosna para que lo vean, el que ayuna para que lo vean, pues, ¿de qué le sirve estar? Cuando lo haces delante de Dios es recuperar nuestro sentido de vida delante de Dios, que es el creador del universo, que es el creador de esta tierra y que mandó a su Hijo, esto es nuestra fe, para decirnos cuál es un verdadero modo de conducir la vida humana y cuál es un verdadero modo de organizar la tierra. Insistió en que hay que vivir la Cuaresma como debe ser y no solo asistir a algunos ritos religiosos. Que todos entendamos así, que no entendamos la Cuaresma nada más con un cumplir unos cuantos ritos y que ya dejar de fumar o también no echar el chisme, aguantarnos, alentarnos de estar hablando allí del prójimo y nomás acaba la Cuaresma. Ahora actualízame. La misa de inicio de la Cuaresma 2018 se realizó en la capilla del Santo Cristo y a partir de las 10 de la mañana en la Catedral de Santiago se llevó a cabo la imposición de la ceniza cada hora, luego de una explicación que es la Cuaresma y cómo debe llevarse para que realmente se cumpla con ella. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.